Hoy me llevo ropa porque te digo que cuando estás arriba, sopla el viento y no es broma. Hoy te acompaño, ¿sí? ¿Y quién no vas a ir al local? Después. Quiero ver cómo te haces el cóndor por estos cielos. ¿Me estás cargando? Pará, ¿eh? ¿Y yo podría aprender? ¿Y si te gusta y tenés ganas? Sí, lo que pasa es que... un poquito de impresión me da. Pero yo lo decía porque... porque sería lindo que voláramos juntos, ¿no? Upa. Que nos lleve el viento por ahí. ¿Y quién te dice que a lo mejor caímos en la caverna de Pedro? La caverna, le voy a dar. Ah, ¿se acordó? ¿Qué se va a acordar? Da vueltas, pero en cualquier momento me voy solo a buscarla yo aquí. No, ahí me anoto yo. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Acampar. Hasta que lo encontremos. ¿Te acordás cómo hicimos aquella vez que perdimos? Sí, me acuerdo. Y llovía. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que esa noche yo te miraba y... y bueno, me porté como un caballero, ¿Por qué tardamos tanto, mi amor? Porque me estás cargando. Justamente vos me decís eso, yo te voy a matar, ¿Qué haces vos? Hola. Ahí te llamo mamá. ¿Quién es tu hija para llamarme? ¿Quién bueno, te llama mamá? Te llama. Pedro, ¿me prestás un pincel? Sí. ¿Por qué quieres un pincel vos? Porque voy a pintar. Francisco, ¿me das 50 centavos la hora si yo le pinto toda la pared del local? ¿Qué hago? Ya bueno. 50 centavos la hora. Sí. Pero qué usurero, 50 centavos. ¿Qué? Usurero, decirle de mi parte es un usurero. ¿Vos me das el pincel? Ahora te lo doy, espera un poquito. Dale. Espera un poquito. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Es una tentación esto? Ahora entiendo todo, claro. Me mandaste a tu hijo, así se queda a comprar un ratito y yo venía acá y te encontró así. ¿Sí? ¡Qué bobo! Pero lo que pasa es que veníamos en el auto con Lucho y no pudiste contarme nada. ¿Sabes cómo estábamos preocupadas con Sol? ¿Cómo no? Sí, te escuchábamos por el handy. Contame qué pasó. No pasa nada. No, nada, sí, algún auto equivocado, nada más. No me digas que mientras seguías el auto equivocado, nosotras estábamos en la excursión, solas, con toda esa gente. Bueno, le yo pido mil yo te disculpas, juro que te le pido mil disculpas, señora, ¿puede ser? ¿Qué estaba diciendo antes yo? Ah, no me acuerdo. Que esto era una tentación, ¿puede ser? ¿Eso le estaba diciendo? ¿Eh? No sé. Vamos a ver. ¿En serio? Te voy a contar. ¿Sí? Lo miro a Lucho. Me da no sé qué. ¿Qué te da? Es por lo nuestro, mi amor. A ver qué pasa. ¿Te sentís culpable porque se quedó anoche con Pedro y nosotros nos quedamos haciendo el amor? ¿Es eso? Un poco. No. Estás muy equivocada, ¿no? Nosotros nos amamos, nos queremos, nos deseamos. Y eso es algo bueno. Al contrario, cuanto más nos amemos, es mejor para todos, para vos, para Lucho, para mí. Ey. No quiero que te sientas mal por eso, ¿eh? Mucho menos culpable. Nunca. ¿Puede ser? Ya vamos. Vamos.